En un gélido día de diciembre del año 1916, moría un demonio. Así lo contaría un aristócrata de aquella rancia estirpe, Romanov. En ese 30 de diciembre, en nuestro calendario, 16 de diciembre para los ortodoxos rusos, moría ese demonio, ese diablo, un diablo como jamás había visto desde los tiempos de Iván IV el Terrible. Su nombre era Grigori Efimovich, pero todos le conocieron como el depravado. El depravado, cuya traducción no era otra sino la de Rasputnik, Rasputín para todos. Nos encontramos en el último tercio del siglo XIX, en la lejana Siberia Occidental, una tierra pagana, desolada, una tierra olvidada. Los cosacos iniciaron su conquista en el siglo XVI, pero poco más. Siberia estaba a merced de la suerte, y en aquel terruño, en aquel inmenso terruño, crecieron personajes como Rasputín. En una aldea llamada Prokoskoe, hacia el año 1872, en esto es difícil siempre establecer una fecha, porque la vida de Rasputín está cubierta por la nebulosa. Unas biografías afirman que nació en torno a 1864, otros dirán en torno a 1871, pero las más nos cuentan que en torno a 1872, en Prokoskoe, nació Grigori Efimovich. Tiempos duros y salvajes. Los Romanov daban sus últimos coletazos. Curiosamente, la dinastía iniciada por aquel demonio, aquel bélico Iván IV, aquella dinastía fundada por los vikingos Rus, pues aquella dinastía iba a ver sus últimos momentos, iba a dar sus últimos estertores, de la mano de otro ser maligno. Eso es al menos lo que contaba la aristocracia, el ejército, la sociedad en general. Todos veían Rasputín como al anticristo. En 1872 nacía en Prokoskoe y fue creciendo pues a socaire de los elementos, en contacto permanente con el campo, sin formación académica alguna. Un chico violento, un chico salvaje, decían. Un chico que se tuvo que dedicar a ser cuatrero. Dicen al menos que se dedicó a ser cuatrero, que robaba caballos, que le gustaba mucho las orgías, gustaba de las mujeres, y que en ese estado semisalvaje se alistó a una secta de las muchas que había por entonces en aquellos territorios perdidos del Imperio Ruso. Sectas que se escapaban de la ortodoxia, de la más rancia y recta ortodoxia. Una secta oscura, una secta esotérica. Eran los Clisti. Los Clisti, llamados así, porque eran flagelantes. Los Clisti estaban en contacto con los placeres de la tierra, los placeres terrenos. Llegarían a lo celestial, a la fe verdadera, a través del dolor. Los flagelantes. La secta se había adueñado de aquel territorio. Había pocos sacerdotes de la iglesia oficial rusa. Y los Clisti dominaban Prokoskoe. A los Clisti, vuelvo a comentar, que les encantaba eso de las orgías. Eso de entregarse a toda suerte de deidades, de placeres. Toda suerte de celebraciones y fiestas tras los actos litúrgicos, donde daban rienda suelta a su cruel imaginación. El sadomasoquismo era una constante en la secta Clisti. Y Grigori era uno de sus más acérrimos seguidores. Con 20 años se casó en 1892 y tuvo hijas. Dos, tres, nunca se sabrá bien cuántas hijas tuvo o cuántos hijos tuvo. Pero bueno, un par de ellas sí que las podemos entender como oficiales. Grigori Efimovich se hizo líder de la secta Clisti en Prokoskoe. Sus andanzas daban mucho que hablar.
El pueblo comentaba, el pueblo murmuraba. Hablaba de aquellas orgías, de aquellos actos acelerados que se producían tras las celebraciones litúrgicas que proclamaba Grigori. Aquel hombre salvaje, aquel hombre maleducado, violento, socarrón también, con ademanes grotescos, cuando a alguien le caía bien le abrazaba hasta casi ahogarle, cuando a alguien le caía mal recibía toda suerte de insultos. Grigori Efimovich estaba dando tanto que hablar que finalmente, cuando tenía apenas 30 años, fue expulsado. Recibió el exilio por parte de los gobernantes locales. Le expulsaron de su tierra ancestral, le expulsaron de su Siberia. Y aquí le tenemos, iniciando una suerte de peregrinación por buena parte del mundo eslavo. Cuentan que incluso llegó a Tierra Santa. Fueron 2 años donde ejerció como andarín, donde se le vio por las tierras griegas, las tierras eslavas y en Tierra Santa. Dicen que en esos 2 años fue acumulando conocimientos, porque lo cierto es que Rasputín tenía una mente prodigiosa. Cuentan que podía ver el futuro, que podía acertar a vaticinar toda suerte de biografías, toda suerte de acontecimientos. Y además, su querencia por lo esotérico le hizo aprender viejas técnicas de curación, la imposición de manos, el conocimiento del hipnotismo. Sí, Rasputín era un perfecto hipnotizador. Manejaba perfectamente la mirada, una mirada profunda, una mirada vivaz, una mirada con tanto carisma que aquel que osaba enfrentarse a él siempre tenía que bajar el gesto. En 1903 regresa a la tierra rusa. Se le puede ver deambulando por las calles de San Petersburgo. Dice, cuenta que es un Starev. El Starev es el santo popular, es el adivino popular. Esa es la denominación rusa que se le daba a este tipo de personajes. Pues como esta vez, pasea por las calles de San Petersburgo. San Petersburgo, amenazada siempre por la revolución en esos momentos, pero todavía con cierto esplendor propio del imperio zarista. Rasputín el depravado, Rasputín el inmoral, tiene un objetivo: acercarse a la clase gobernante. A él le gustaba vivir bien, le gustaba estar instalado perfectamente en el exceso. Y durante 2 años proclama por las calles que él es capaz de curar, que él es capaz de adivinar, que es el mejor estarev de toda la Rusia, de todo el imperio ruso. Y esto no escapa a las clases aristocráticas, muy snob, siempre deseando conocer algo nuevo, muy influenciadas por todo lo esotérico, por todo lo pagano, siempre a escondidas, siempre en la trastienda del palacio. En ese tiempo, la cultura teosófica circulaba libremente por San Petersburgo. La teosofía abrió la puerta a Rasputín. Los aristócratas rusos empezaron a recibir a Rasputín en sus salones, instalada también la tragedia. Los Romanov, el zar Nicolás II y la zarina Alejandra, habían tenido 4 hijas. Pero por fin, en 1904, había llegado el heredero. Alexei, el zarevich, aquel que era llamado a ser nuevo zar de todas las Rusias, el sucesor de Nicolás II. El atribulado Nicolás II, amenazado por todos los puntos del imperio. Alexei tenía el mal, un mal endémico en muchas cortes reales, en muchas familias reales. Alexei había recibido la hemofilia transmitida por su madre, la zarina Alejandra. La hemofilia provocaba grandes dudas sobre la sucesión. La hemofilia podría terminar con la vida de Alexei y con la esperanza rusa. Los zares estaban afligidos y buscaban soluciones, las que no podían dar los médicos en ese momento. Nicolás y Alejandra escuchan, en boca de algunos aristócratas, los prodigios de los que era capaz aquel llamado Rasputín. Y contactan con él. En noviembre de 1905, el zar Nicolás II escribía en su diario: hoy he conocido a un ser prodigioso. Sin duda alguna, es un regalo de Dios.
es un enviado de Dios. Se refería a Grigori Efimovich, se refería a Rasputín. Era el... Los zares, entre ellos, desde entonces hablarían de su amigo. Hablaban de Rasputín como el amigo enviado por Dios. Empezaron a creer ciegamente en lo que decía Rasputín. El zarévich se recuperaba siempre que estaba en presencia de Rasputín. Era algo milagroso. Los zares no querían ni siquiera pensar que los prodigios de Rasputín fueran obra del maligno. Algunos aristócratas empezaron a desconfiar. Aquel monje loco pasaba demasiado tiempo en la corte, pasaba demasiado tiempo en palacio. Y por si fuera poco, en el transcurso de los meses, empezaba a manipular la conciencia, la voluntad, la dignidad de los zares. Rasputín se situó al lado de Nicolás II, y empezó a aconsejarle, empezó a asesorarle. Todos decían que el zar Nicolás estaba como hipnotizado, como abrumado por los conocimientos, por la dialéctica de Rasputín. En 1907, incluso, llegó Rasputín a ordenar al zar que cambiara un arzobispo en su región natal, y el zar lo hizo. Fue la primera piedra de toque. Los nobles estaban ciertamente preocupados. Allá por el año 1911, no había una sola decisión adoptada por el zar que no sufriera la supervisión de Rasputín. Mientras tanto, las orgías se sucedían. Rasputín se daba la buena vida. Los prostíbulos eran frecuentados por Rasputín. Se cuenta que todas las prostitutas le conocían perfectamente. Las obscenidades de aquel monje loco eran más que conocidas, sobradamente conocidas. La aristocracia empieza a confabularse contra Rasputín. El zar lo conoce, lo sabe, pero ¿quién sino él puede curar a su hijo? Ordena a la policía secreta zarista que escolte a Rasputín, que impidan que nadie atente contra la vida de Rasputín, y que a la vez elaboren informes sobre la conducta, sobre la vida de Rasputín. La policía secreta empieza a observar esta vida licenciosa. Son informes que más tarde servirán para configurar la biografía de Grigori Efimovich. Cuentan que incluso en una ocasión mostraba sus genitales en un prostíbulo a toda aquella que quisiera verlo. Se lo pasaba realmente bien, pero los zares no querían saber nada. Solo querían saber que su hijo se iba a curar y que el que iba a ocasionar esa curación era Rasputín. En 1912, la duda recorre todo el imperio. Se empieza a rumorear que la propia zarina ha caído en las garras de aquel obsceno Rasputín, del depravado. Se cuenta que hay amoríos, se cuenta que Rasputín la tiene dominada, que hay contacto carnal, contacto sexual entre la zarina y el monje loco. En la Duma, en el Parlamento ruso, circulan unas cartas en las que se implica la zarina en esa relación amorosa con Rasputín. Todo está al borde de la tragedia, pero el zar Nicolás II interviene, y aunque las relaciones no volverán a ser las mismas, pero evita que le ocurra cualquier cosa a Rasputín, y este sigue en la corte. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y Rusia se pone al lado de los aliados, contraviniendo las órdenes de Rasputín, porque este había indicado al zar que bajo ningún concepto debería entrar en la Primera Guerra Mundial, que sería sin duda su perdición, que Rusia no estaba preparada para entrar en la guerra. Eso es lo que ordenaba Rasputín, pero Nicolás II, por sus obligaciones de Estado, entró en la Primera Guerra Mundial. La suerte no fue clara para los rusos. Millones de hombres murieron en el frente. No llegaba la intendencia, no llegaban los suministros, las municiones. Millones de hombres estaban siendo masacrados. Mientras tanto, los bolcheviques se empezaban a organizar, se levantaban. En 1915, el propio zar Nicolás II se pone al frente de las tropas, marcha al frente, marcha a la línea de combate. Pero comete una terrible contradicción. No había hecho caso a Rasputín en lo de la guerra, pero en este caso sí, le dejaba al frente del gobierno, le dejaba prácticamente al frente del imperio ruso. El monje loco, el depravado, el perdido Rasputín,
manejando los designios, manejando la vida del Imperio Ruso. Eso fue demasiado. El caos llegó al Imperio. Puso, en algunos departamentos, en algunos ministerios, puso a sus amigos. Puso a gente de escasa confianza, de escaso valor. Rasputín estaba viviendo su mejor momento, un momento de plenitud, de apogeo. Pero los militares ya no lo pudieron soportar. Todos querían matar a Rasputín. Únicamente le defendía la policía secreta zarista. En 1916 se empezó a preparar la conjura. Nos encontramos en el palacio del príncipe Félix Yusupov. En la noche estaba Rasputín. ¿Dónde demonios, dónde infiernos estaba? Se ve a un Rasputín con los brazos en alto, como intentando romper el hielo. Había sobrevivido a sus asesinos, pero había muerto, ahogado y congelado en el río Neva. Los confabulados no sufrieron pena de muerte, solo exilio en sus territorios de la campiña. Rasputín había muerto. Y desde luego se cumplió su último y fatal vaticinio. Fue el final de los Romanov. Unos meses más tarde, estallaba con toda virulencia la revolución bolchevique. Los soviets se hacían con el poder. Y los Romanov eran fusilados. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra, el zarevich Alexei, las cuatro hijas. Todos murieron. Hombre, nació la leyenda de una pequeña que quedó viva. Pero es muy difícil presumir que eso ocurriera. La historia de Grigori Efimovich, la historia de Rasputín, el depravado, el último demonio de Rusia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.